está en la madre que... ¡Vaya día para que se estropee el portero automático! ¡Me voy a matar! ¡Diana Leche! ¿Pero dónde puede estar esta mujer, joder? ¡No me fastidies que una mujer enamorada! ¡Tiene que estar en casa por narices! ¡Cuánta mierda de coche aparcado aquí! ¡Cuánto me crece esto va a desaparecer! ¡Los coches de la puta calle, que leche! ¡Al final tendré que entrar por una ventana de Diana! ¡Ven! ¡Ven, chico! ¡Qué bonito, hombre! ¡Qué bonito! Esto me pasa por confiar en una mujer totalmente adulterada. Benito, Benito, no te equivoques, ¿eh? No, no te equivoques. ¡No, no, guapa! ¡Si yo no me... ¡Yo no me equivoco! ¡Quiero ahora mismo el divorcio! Pero, Benito, mi amor, no te precipites, de verdad. Déjame que te lo explique. ¡Si está muy explicado! ¿Qué tienes que explicarme, joder? ¡Si lo he visto yo con... con estos... ojos que se han de comer los... gusanos! Benito, mi vida, resulta que... que me dolía mucho la espalda, porque no sé qué me ha pasado, tenía un tirón, mira, aquí, ¿lo ves, sabes? ¿Aquí? No, 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 atrás, atrás, aquí en la espalda. Y entonces, como me dolía tanto, pues he llamado a Adolfo, que es mi masajista, Benito. ¡Vamos, venga! ¿Es un masajista con pijama? Sí, claro, porque es que es de Teruel, Benito. Ah, ah, bueno, sí, de Teruel... Ya decís, pues si es un masajista, me podría dar a mí un masaje, si eso no. ¿Tú quieres? ¡Claro que sí, Benito! ¿Tú quieres un masaje, mi vida? Bueno, te va a dejar como una rosa, porque Adolfo, Adolfo es muy buen masajista. Mi amor, quítate la chaquetita, mi vida, quítate la chaquetita y ponte cómodo, que voy a por él, ¿eh? Un masaje para ti, Benito. No, al ser de Teruel, pues sí, masajista como... Benito, mi amor, mira, este es Adolfo, mi masajista. Trátale con cuidado, ¿eh? Seguro que eres de Teruel, ¿no? Con mucho mimo, porque es una cosita tan frágil, tan frágil. Venga, mi amor, a la camita, ¿eh? Venga. Suavidad, ¿eh, Adolfo? Mucha suavidad. Que quédate tranquila, está en buenas manos. Bueno, vamos a ver, Benito, ¿dónde te duele? Esto viene desde la infancia, porque yo perdí a mi padre... No, Benito, no... cuento, ¿vale? Eso es. La espalda, en general la espalda. Ah, muy bien. Vamos a ver. Joder, caliéntate las manos, leche. ¿Frito? Ya te dije que era perfecto, Adolfo. No hay nadie como él. ¿Eh? ¡A desayuno! ¿Dónde estoy? Bueno, me han raptado. Esto me pasa por ser rico. Todavía tienes ganas de seguir jugando. Machote mío. ¿Qué ha pasado? ¿No te acuerdas? Maravilla. Semental mío. ¿Cómo? ¡Ah, bueno! Lo hice por el olorcito a queso el mental. ¿Sabes lo que pasa? Que como estoy feo, me baja a los pies. Me encanta tu sentido del humor, Benito. Ay. ¡Come! Ay, me hiciste ver las estrellas, bribón. ¡Perdona! ¡Lo siento! Que no, tonto, que no son esas estrellas.
refieres? ¿Es posible? No soy judío, qué desproporcionado. Fue increíble, Benito. Fue algo impresionante. Ay, Benito, regálame más noches como esas. Dime que lo harás, dímelo, que... Cuando me tomen la fresa, me lo hago. Mira, por favor, díselo a Manolo, que después el cabronazo él no me cree, diga que es mentira. Sí, Benito, sí. Mi vida, tengo una idea. ¿Qué te parece si decidimos dónde nos vamos a ir de viaje de novios, eh? ¡Hombre! A mí las cosas como yo, me gustaría pasar mi luna de miel en Puerto Rico. O en Navalcarnero, que tiene muy buen cordero. ¡Levántate, mago! Oye, mi amor, ¿qué te parece si damos la vuelta al mundo, eh? Pero eso está muy lejos, tontona. Oye, es que yo, las cosas como son, más sabido muy poco. ¿Por qué no nos quedamos un ratito en la cabeza de todos los negros y así de a las mías? ¿Cómo eres? Oye, Benito, mi vida. Estoy yo pensando que nos vamos a llevar, a la boquita, ah, sí, nos vamos a llevar a Adolfo, tonto. ¿Sabes quién es? Sí, hombre, el masajista, Benito, el masajista. Nada, ya sé quién es el Adolfito, menudo culandrón el teo. Hay un plumón que se lo pisa. Uy, Adolfo, oye, ¿y por qué lo dices? Porque me estuvo llevando hasta que le llamé la atención, digo, vamos ya, se te está poniendo morado. ¡Ay, qué cosas tienes, Benito! ¡Más que la parida! ¡Tiene que estar intrudando! ¡Guapa! Dime, cariño. Benito, qué cariñoso eres, mi vida. Coño, te voy a contar una cosa que sucedió hace... ¡Mira, tiente! Ese madre de todo, se está metiendo por dentro y dijo, venga, yo me tiré arriba y 6 o 7 veces. ¡Qué bestia! ¿Eh? Pero tú eres un 6 mental de esos. O 7, o sea, jodido, pero no queda ahí, sino que ella me dijo, dice, voy, pero tú has visto la lámpara y entonces yo le dije, ¡ya está bien, el niño! Tienes que estar encima de las conversaciones de mayores leches. Porque escucha siempre lo que no debes, ¿eh? Lo que no debes. Egoísta, ansioso. ¡Cabronazo! Venga, ya te lo contaré a ti cuando seas un adulto. No, no, me caso. Machote, que me caso. Benito, te casas. Machote, que te casas. No te apartes mucho, a ver si me voy a poner peor de lo mío, ¿vale? Ya, pero son los nervios. Eso con lo que te he enseñado yo y lo que te van a enseñar esta noche, me voy para atrás. Porque no sé que nos casen a los tres. Madre, estoy fatal de lo... ¡Coño! Benito. Mejorando los presentes. Hijos, vamos a comenzar la ceremonia. ¡Momento! ¡Momento! A ver si me van a dar la carta por liebres. Benito, ¿qué haces? Ahora no, Benito, ahora no. Ya, te tiene lo mismo que tenía hace un rato, madre, es lo mismo. ¡Ah! Comenzamos la ceremonia. Benito Lopera Perrote, ¿aceptas a Diana Ledesma Malaespina como legítima esposa en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en las tristezas, en lo bueno y en lo malo, hasta que la muerte os separe? ¿Pero qué ha hecho este desgraciado? ¡Me ha colgado! ¡Qué barbaridad! ¡Qué situación! Benito, ¿quieres o no quieres a Diana como legítima esposa? Sí, en este momento, guapa, no se trata de... No me toques hasta que no estemos callados. No se trata de querer o no querer. El caso es... ¡Ah! Ya antes me había ido. El cacho es que yo no estoy confesado, padre. Eso no importa hoy en día. ¡Ay, qué jodido! O sea, no importa hoy en día. Tampoco estoy comulgado, a ver qué me dice eso. Bueno, ego, te absolvo. Mira cómo absorben los curas cuando quieren absorber. ¡Ego! Vale todo en este país así. Bueno, Benito, vale. ¿Quieres o no quieres a Diana como legítima esposa? Bueno, se me ha ido la olla. ¿Cómo era la pregunta exactamente? Es que no estabas atento, collons. Estaba atento, pero como ha dicho usted lo de la enfermedad, he pensado yo, ¿conocerá a este hombre lo mío? Bueno, repetimos.
Benito. Diga. ¿Aceptas a Diana como legítima esposa hasta que la muerte os separe? Me tiene usted loco con el tema de la muerte. ¿Pero qué obsesión con la muerte? Yo para la muerte no la quiero. Si yo para lo que la quiero... Para... Ya esta vez, Ya esta vez. ¿Quieres o no quieres a Diana como legítima esposa? Bueno, ya que insiste, lo voy a decir, porque si no lo vamos a tirar aquí hasta pasado mañana. Hombre, mi respuesta podría ser...